sueños y el universo parece pequeño y estoy buscando mi verdad allá en los recuerdos, en las pasiones, entre mi origen y mis ilusiones, y estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos de sol, entre mis sueños. Este quiso quemar todo. Quédate con la José. Vení, Pedro. ¡Patricia! ¿No tuviste noticias todavía? Decime, Fanny, ¿a dónde pensás llegar con todo esto vos? Estás perdiendo tu sangre fría, ¿no? Ese dominio sobre vos misma que te hacía invencible. ¿Querés que te diga la verdad? Estás actuando a la desesperada. ¿Después de esto qué? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer después? Que un infeliz formule teorías sobre mí me da náuseas. Borrate.
Otro café, por favor. Pero qué sorpresa, candidato. ¿Puedo sentarme? Vení, Juan, vos sígueme. ¿De qué recibís órdenes? Patricia, a ver, prende la cámara. ¿De qué recibís órdenes? A ver. ¡Habla! ¡Habla! ¿Quién te mandó, traidor miserable? ¿Quién te mandó? ¿Eh? ¿Quién te mandó? ¡Habla! Francisco, ¿sabés si tu hermana salía hoy con Martín? No, ¿por qué? Por nada. ¿A qué hora quedó en llegar Sol? A las 10. Ya debe estar por llegar. Se debe haber retrasado un poco. Resumiendo, Ardoy, entienda que me disculpo por el exabrupto esta tarde, ¿eh? En realidad no es nada personal contra usted. Si hay alguien que me falló, fue su mujer. Que le quede claro. Me queda claro, no se preocupe. Bueno, evidentemente la persona que esperaba no va a llegar. Permítame, Vicentín. Nos vemos, Arturo. Reserva. Podría haber desaparecido toda, ¿no? Otra vez el Winca nos trae la guerra. Solo que no esperaba que sea tan rápido. No, véalo como que ganó esta batalla. Longo, yo quisiera saber. Te diré todo lo que yo sé. Y bueno, esta gente, aunque resulta absurdo, ¿no? Parece creer que yo soy ese famoso Lincoln que estaban esperando. ¿Qué sé yo? Son cosas de la Machi. Que dice que es una especie de elegido que le va a devolver todas sus tierras. ¿Qué cree que te diga? Tienen una fe que impresiona y no te causa ninguna gracia. Y me pongo a pensar, ¿no? Que yo vine de Buenos Aires con una mente racional, ¿no? Y después estando acá con todas las cosas que me pasaron, con los sueños que tuve, con las sensaciones. ¿Qué sé yo? Siento que puede ser verdad. Yo también. La piedra que apareció. Ellos dicen que me pertenece. La llaman
la piedra de Yankakura. Salina dice que era un apellido ese, ¿no? Sí. Una especie de dinastía. Que eran los dueños de estas tierras, de todas estas tierras. Una especie de familia que se extinguió cuando murió el último representante en un incendio. Eso me hace recordar algo. Y a mí también. No, pero es una coincidencia. Lo doy fue otra cosa, Pedro. En realidad sabes muy poco, más que antes. Sí, mucho y poco. Me faltaría hablar con Amachi. Claro. Siempre y cuando ella quiera hablarme, ¿no? Ya sé. Mira, si hay alguien que sabe todo, es ella. Se fue de la reserva. Parece que está muy enferma y... Y bueno, va a volver si sobrevive. Sí, lo único que me falta. Si se muere la Machi, se cerraría mi última puerta. Y ahí sí tendría que renunciar a toda búsqueda, ¿no? No, no. A todo no. Porque si Selina sabe algo, lo va a alargar. Eso te lo juro yo, ¿eh? Aunque la tenga que fajar. ¡Ah, oh, caramba! Buenos días. Hola, buen día. ¿En qué hora es? Temprano, y lo suficientemente tarde como para que yo ya haya desayunado, esté a punto de salir y vos sigas durmiendo. ¿Qué te pasa? Me acosté tarde, me costó dormirme. ¿Nunca te pareció mal? Querido mío, ayer nosotros teníamos una cita. Te esperé inútilmente, vestida y sin visita. No, lo que pasa es que quedé en encontrarme con Sol, no vino y bueno, me demoré. No, por favor, ¿eh? Excusa no, ¿eh? No, es que no te estoy mintiendo, en serio. Quedamos en encontrarnos en un bar para cómo cayó pisante y me dio charla insufrible. Y no, solo no vino, me preocupa, no es de hacer esas cosas, ¿no? Hubieras pasado por lo de las Gallardo. Seguramente iba a estar ahí. Querido, inauguro un nuevo local partidario sola. Lo lamento. No tengo tiempo para esperarte. Hola. Sí, Francisco habla, Ardoy. ¿Cómo le va? Mire, usted no sabe nada de Sol porque quedó en venir a verme cuando conversara con usted. Y por acá no apareció todavía. Llamo a la casa y no me contesta nadie. Sí, sí. Entiendo. Lo espero. ¿Qué pasa? Tampoco fue a encontrarse con él. Me dijo que venía para acá. Bueno, cuando venga no estoy, no quiero verlo. ¿Qué pasa ahora, mamá? No quiero ser amiga del candidato. Lo siento. Carmen. Bien, Selina. Ay, querida, yo quería disculparme, ¿sabes, Carmen? Porque, viste, no te pude dar bolilla porque estaba la señora adelante, no podía hablar. Sí, sí, me di cuenta, pero igual me alegra enormemente que hayas venido, Selina, porque quería decirte que voy a ir a hablar con Pablo Pineda. Lucho. Hola, ma. Vení conmigo a casa si te bañas, ¿sí? No, ma, ¿estás loca? Voy a entrenar. Pero, mi amor, estás todo transpirado, todo sucio. ¿Vos te viste cómo estás? No, mamá, me están esperando los chicos. Yo me voy. Pero...
Te robé el auto. ¿Por qué? Hice de todo, un montón de cosas. Ah, hasta me encontré con Lucho. Quise traerlo para que se pegara una ducha, pero... Todo es un desastre, ¿no? Está como loco con esa carrera de Snake. Yo no sé cómo hace para levantarse tan temprano, te juro. Lo tiene loco la competencia. Estaba con los chicos ahí esperando para el entrenamiento. Bueno, así que hiciste de todo. ¿Y qué? ¿Se puede saber? ¡Vamos! ¡Que ya está el café! Bueno, aparentemente está todo en orden. ¿Le parece? Las luces estaban prendidas. No, quiero decir que no hay señales de... No hay desorden, está todo en su lugar, está bien. Sí, es que justamente, señor Ardoy, todo en su lugar. El bolso está ahí. Se supone que si salió lo tiene que haber llevado. Al local lo llevó, por ejemplo. Está bien, no nos apuremos. No nos pongamos nerviosos, Francisco. No cometamos torpezas, ¿sí? Mire, discúlpeme, para mí torpezas es pensar que acá no pasa nada. No, yo no quiero decir eso. Lo que no quiero... Ardoy. ¿Qué? ¿Qué pasa? Si hubiera sabido, ¿cómo Pablo no te lo impidió? Bueno, estás equivocada. Igualmente Pablo no lo hubiera podido impedir, que es otra cosa. Pero había peligro, hubo peligro. Y vas a tener que empezar a acostumbrarte. Yo también voy a tener que empezar a acostumbrarme. Ayer, por primera vez en mi vida, vi morir a un hombre. Fue espantoso. Mío, Patricia, ¿pudiste ser vos? No, no, mamá. No. El que tiró sabía perfectamente a quién tenía que disparar. Yo estaba ahí, trabajando, estaba grabando. Lo único que podía hacer era describir los hechos. El hombre estaba ahí parado, de pronto se desplomó. Traidor, mala persona, delincuente, lo que quieras, pero estaba vivo, ¿entendés? ¿Hola? Sí, sí. ¿De parte de quién? Espera un momento, por favor. Para Voz del Canal. Hola. ¿Cómo? ¿Pero cuándo? Bueno, gracias por avisarme. Nos vemos, chao. ¿Qué pasa? Molieron a palos al camarógrafo y le robaron el cassette. Eso quiere decir que ya no tenemos prueba de lo que pasó anoche. Bueno, contá, ¿qué averiguaste? No mucho, pero tengo algunos amigos en turismo y en la municipalidad. Y están aterrados, porque dicen que si llega a ganar Fanny las elecciones, va a volar a medio mundo. Eso pasa siempre que alguien gana las elecciones, ¿eh? Rajan a uno, ponen a otro. Sí, pero hay una lista de nombres siniestros que van a reemplazar a unos cuantos funcionarios. Sí, pero ya está más acostumbrado. Mira, más siniestro que Pisanti. Tanto como Pisanti. Empezamos bien, ¿eh? Y lo peor es que no tenemos tiempo. Porque la mayoría de la gente piensa votarla, ¿no? No sé si vamos a tener modo de desenmascararla. Si ese tipo hubiera podido hablar anoche. ¿Qué tipo? ¿Qué pasó anoche? No, no pasó nada. Ah, ¿vos te querés, no se va a enterar? Pero si va a salir en los diarios, en la radio. Patricia no lo firmó anoche. Ay, Pedro. Pablo, ¿qué pasó anoche? Mataron a un mapuche cómplice de Fanny. Le dispararon justo cuando iba a decir su nombre frente a la cámara. Gracias, muchas gracias. Siempre la presencia de ustedes me habla de cosas muy positivas, ¿eh? Bueno, hasta pronto, nos vemos. Señora, ¿usted está al tanto de que anoche hubo un enfrentamiento armado en la Reserva Mapuche? Sí, me enteré por la radio esta mañana, pero como no tengo información, preferiría no hablar del tema. Pero se habla de un muerto en la lucha por las tierras.
Las tierras les pertenecen. No hay lucha, sino acuerdo. Lamento no poder seguir hablando de este tema porque prefiero tener información oficial. Con permiso, muchas gracias y hasta pronto, ¿eh? Gracias. Hasta pronto. Yo pensé que la podíamos encontrar acá. ¿Te puedo usar el teléfono? Sí, cómo no. ¿Hola? ¡Sol! ¿Dónde te habías metido? No, ya sé. Lo que pasa es que no estoy en San Martín. Necesitaba tomarme un tiempo para pensar. Tranquilízalo, por favor. Tranquiliza a papá. Si lo ves a Pablo, decile que yo no voy a poder ir con los alemanes. No. Mira, acá necesitan el teléfono, yo tengo que colgar. Yo te vuelvo a llamar. Seguí así. No te va a pasar nada. Decime, ¿qué necesidad tenías de venir corriendo como una loca vos? ¿Cómo qué necesidad? Con el corazón en la boca me vine cuando Patricia me dijo que estabas en el medio del tiroteo. ¿Pero de qué tiroteo hablas? No hubo ningún tiroteo. ¿Cómo que no? Hasta hubo un muerto. Bueno, sí. ¿Por qué no aprender a callarse la boca a tu hija, digo yo? Claro. Porque vos no me hubieras dicho nada. Seguro que no, para no irte, mirá. Decime, ¿qué necesidad tenés a tu edad de meterte en esas cosas? ¿Cómo qué necesidad tengo? ¿Y vos? ¿Cuándo le sacaste la llave del coche a Fanny? ¿Eh? Ah, bueno. Bueno. Pero eso es otra cosa. Mira, viene un taxi. Espérenme un momento. Acá, por favor, ¿eh? Señora. El señor Pablo Pineda, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y? Cuenten. ¿Alguien vio el noticiero? ¿Alguna novedad? Patricia, ¿qué pasó? Robaron la cinta. ¿Cómo? Me llamaron hace una hora, más o menos. Golpearon al camarógrafo y le robaron el casete de anoche. No te puedo creer. ¿Turismo, Lucelina? Mira, estoy seguro que eso lo prohibió Fanny. Sí, sí, está. Como también lo de anoche. Sí, a ese mapuche lo mataron, lo mandó a matar ella por si algo salía mal. Para, claro. Yo también estoy segura. Sí, no problema. La cosa se está poniendo demasiado densa, Patricia. Sí, eso es cierto. Está bien. Pensé que vamos a tener que cambiar de táctica. Vamos a tener que dejar de ir de frente. Sí, sí, no hay problema. Si no queremos que nos maten a nosotros. Muy bien, ¿no? Muy bien. Vale. Tienes razón. ¿Alguien sabe a qué hora viene Sol? Están tratando de apagar el fuego. Esto evidentemente se trata de un atentado. Podemos ver cómo muchos mapuches se acercan hasta el lugar para tratar de impedir que el fuego se expanda. ¿Qué dijo esta? Qué mal habla, ¿eh? Esta no sale del canal local. Mira, Pablo. ¿Pedro? ¿Es Pedro? Sí. Mira, Pablo, pero mira vos, Pablito. Patricia, a Patricia que prenda la cámara. Habla, habla, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Eh? ¿Quién te mandó? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cansado? Bien, bien. Ok, llévalo donde sabes. Yo estoy muerta hoy. Y es que todo pasa por mí, querido. Todo pasa por mí.
que el sol se fue. ¿A dónde se fue? No sé. No quiso decirme. Tiene que pensar. Genial. Cuando quiera vacaciones y no me toque, voy a hacer un retiro espiritual yo también. Patricia, por favor, ¿eh? ¿Turismo luz de luna? No puede ser, Francisco. No es lógico eso. No es una típica reacción de su molesta. ¿No te dijo nada más? No. No, no me dijo nada más. ¿Hola? ¿Qué le pasa? ¿Sí soy yo? Quería tomarse unos días. Si me quiere dejar, no entiendo por qué me... ¿Ya está listo? Ah, quiere hablar conmigo. ¿Está bien? Yo voy lo antes posible. ¿Puedo pasar? Sí, pasa, José. La abuela no sé dónde se metió, se debe haber ido a comprar algo. ¿Turismo, Luz de Luna? Sí, como no, ya le creo. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Pero usted qué es lo que necesita? A ver, para. Ajá. ¿Cómo le va, señora? 2 horas. Usted estuvo una vez acá, ¿verdad? Sí. Sí, señor Pineda, y necesito hablar con usted. Soy la abuela de Auca. Francisco, ¿qué pasa con Sol? ¿Por qué? ¿Te importa ahora? Vos importás. Si no pongas esa cara, no seas tonto. ¿Qué pasa? No, no sé, no me quiso decir. Pero a mí nadie me saca de la cabeza que es por mí. ¿Cómo por vos? Sí, está mal. Para mí que no se anima a decirme que no quiere seguir conmigo. ¿No? Usted no me entiende. Mi nieta es lo único que tengo y es una criatura. Señora, yo le aseguro que la entiendo. La entiendo. Lo que pasa es que están pasando cosas muy feas en este pueblo. Cosas que atañen a Auca y a su gente y de buena manera también tienen que ver conmigo. La gente de Auca soy yo. Ella no tiene otra familia. Bueno, también están sus hermanos de raza, ¿no? Por lo que yo hablé con ella, eso le pesa demasiado. Esta chica me va a volver loca. Yo tengo terror de que le pase algo y quiero evitarle cualquier peligro. Entiéndame, Pablo. Solo cuento con usted para convencerla. Nadie me va a convencer para que no lo haga, José. Ni vos, ni la abuela, ni nadie, ¿entendés? No, no entiendo. ¿Viste lo que pasó anoche? Pelear no es para mujeres, Auca. ¿Y vos cómo vas a hacer para impedirlo? Quiero que estés al lado mío. Alguien tiene que cuidarte. Sé cuidarme sola muy bien. No lo creo. Ni te creo, Auca. Vos querés estar al lado de él. Pero él va a estar muy ocupado para mirar por vos. Lo vas a molestar. ¿Y cuándo es eso que me dijiste? Siempre. De ahora más siempre. Cada vez que la candidata salga a la calle. Quiero que estés al lado mío, Auca. O me voy a ocupar de que te encierren. Créame, señora, nadie puede apartar a Auca de sus convicciones. Es una buena chica, es audaz, hasta le diría que es tímida. Pero es capaz de pelear como un león cuando siente amenazado algo suyo. Y las tierras de su gente en este momento están amenazadas. ¿Eso tiene algo que ver con lo que escuchó por la radio? ¿Por lo de anoche? Tiene que verse. ¿Y Auca estaba allí? Ay, Dios, llegó a casa. No sé ni a qué hora, con la cara toda tiznada. Ay, Dios mío, hubo disparos. Mi nieta estaba en el medio. ¿Cómo es que usted no me comprende? No, es que yo la comprendo. Créame que la comprendo y entiendo todos sus miedos, señora. Lo que yo quiero decirle es que si yo no estuviese, todo sería igual. Le aseguro que, créame, señora, ni usted ni yo lo podríamos evitar.
por favor. Cuídela por lo que más quiera. Hasta donde ella me deje, se lo prometo. Pensar que mi marido te atendió cuando eras apenas un recién nacido. Que Dios te bendiga. ¡Pablo! Necesito que me arregles el snake. Mirá, se me rompió. Sí, Luchito. Pero necesito que me lo arregles. ¿Me esperas un segundito? Los chicos me están esperando. Bueno, esperame un segundito. Pablo, ¿estás en el Ministerio de Turismo? Bueno, decirle que lo llamo ahora. No, pero dice que... Esperá un segundito, de decir que lo llamo ahora. Esperá un cachito, Lucho. ¡No! Una flor entre las flores, Selina. Es que son para Paquito, ¿sabes? Para que su alma esté contenta, porque los seres que lo quieren no lo abandonan. Comprendo. Si querés, te acompaño, ¿eh? Te llevo, te espero y... No, no, gracias, Félix, no. Me gusta ir sola, ¿sabes? Bueno. Félix. ¿Es cierto lo que me dijo la señora? ¿Que te encontró en mi cuarto cuando yo no estaba? Sí, pero te puedo explicar. No, no, gracias. Policía hasta el final tenías que ser, ¿eh? ¿Algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo yo? No, no. No, no, me distraje, quedé pensando en Sol. Esa malcriada. ¿Qué le pasa ahora? Se fue de viaje. ¿De viaje? ¿Y el trabajo? ¿Y el estudio? Es raro, ¿no? Lo más porque me citó, diciéndome que quería hablar urgentemente conmigo. De pronto esto llama de no sé dónde, diciendo que quiere pensar. No me extraña, ¿eh? Debe estar muy conflictuada, enamorada de un inválido. ¿Realmente piensas eso, Fanny? Bueno, es una posibilidad. O tal vez alguna crisis de la adolescencia prolongada que la queja. No te preocupes, querido. Ella sabe manejarse sola. Va a venir renovada. Le va a hacer bien. Por, díganme. Es evidente que un rescate no quieren. Si no, no me hubieran hecho llamar. ¿Pero qué quieren de mí? Te voy a traer una revista. ¿Cuánto tiempo me van a tener? Por un largo tiempo. Perdé cuidado. Con el señor Pineda, por favor. Pablo, Debiase habla. ¿Cómo le va, Debiase? Epa, ¿qué le pasa? Lo noto molesto. Más que molesto. Muy mal. Selina sabe que entré en su habitación. Se siente traicionada y tiene toda la razón del mundo. Créame que la está ayudando, Debiase. ¿A qué, Pineda? A liberarse. Usted y yo sabemos que ella, por algún motivo, no habla. Por algo le cuesta. Es la única manera que tenemos, debía ser, y la estamos ayudando. Quédese tranquilo. ¿Eh? ¿A dónde? Ah, sí.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí. Gracias. Nos vemos. Bueno, yo voy a salir un momentito, ¿sí? Yo también salgo, Nora. ¿Quieres que te acerque a algún lado? Bueno, voy a turismo, gracias. Vamos. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Ay, Pedro, no te dije nada. Ayer vino Ardoy a mi casa. ¿Ah, sí? Mira qué bien. ¿Qué? ¿Ya no tenés celos? Lo saqué pitando. ¿Sí? Sí. Le dije que como candidato al lado de Fanny no era bien recibido. ¿Que no decís nada? ¿Y qué querés que te diga? Pero no sé. Siempre me protestabas. Sabés que tenías razón. Pero ¿cómo no me di cuenta? Vos me lo dijiste, ¿eh? Un tipo que está casado con Fanny Odicio durante 20 años no se puede confiar. Pero no, yo, cabeza dura, cabeza dura. Y tenías razón. Vos tenías razón. Me lo dijiste compartiendo la fórmula. Oh, perdóname. Ah, no tiene importancia, no es nada, Elena. Pero vos, ¿quién te entiende? A ver, te estoy pidiendo perdón. Tenías razón. ¿Qué más querés que haga? Nada, flaquita, nada. ¿Qué querés hacer? ¿Vas a tardar mucho en turismo? ¿Qué nos pasa, Pablo? Nos divertimos cuando estamos juntos. Supongo que es todo lo que pasa. El trabajo, problemas, mentiras, malentendidos. Cuando estemos más tranquilos vamos a volver a ser lo mismo de siempre. Eso espero. A ver, ¿qué te pasa ahora, Martín? ¿De qué quieres hablar? Me pasa que estoy un poco inquieto. Quiero saber de Sol. Bueno, Sol está bastante tranquila. Además, no te olvides que es mi hija también. Escúchame, Fanny. Vos haces secuestrar a Sol para que no diga nada a tu marido de lo nuestro. ¿Después qué? ¿Cómo lo vas a evitar? No sé, Martín. Todavía no pensé en él después. Acordate, lindo, este no es problema tuyo. Sí. Ay, Paquito, estoy tan triste, Paco. Ay, Dios mío, yo no sé.
Todos me presionan. En Feli no puedo confiar. Ay, Pedro y Pablo, que quieren que les diga lo que yo sé. Vos tuviste suerte de emprender tu viaje, querido. Ay, mi amor. Yo no sé qué hacer. Pablo. Pablo. ¿Qué haces acá? Tranquila. Tranquila, Silvia. Vine a hablar con usted. Y acá. Porque a lo mejor ante la tumba de Paco puede dejar de mentir, Selina. Selina, yo sé que usted necesita dejar de mentir. Pablo. Ay, Selina, Pablo. Escúchame, escúchame. Yo vi las cartas que se mandaban con mi madre. Selina, quiero que me diga toda la verdad.